amores, miren que no les estoy mintiendo. Llegué hoy de Bávaro para que ustedes vean. Así que, como ustedes ven, estaba para allá. Me puede bastante bien. Aquí estoy trapeando y hallé la perra esta. Con un shot de esta mujer. Yo dije a ella, muchacha, que lo que está pasando, no, tú eres una vecina, tú eres una perra, que sé yo, que yo, no, mi amor, lo que pasa es que yo no tengo la culpa. Si usted no tenía nada con este hombre, debe de usted no era hablar mentira y hablarme mentira a mí, porque usted sabe que yo la respeto a usted. Ahora, yo la felicidad mía no lo voy a dejar con usted. Usted me quiere hablar, usted me habla, porque mucho le he servido yo a usted, yo, y usted lo sabe muy bien, que usted está... Como la estación del metro, le dije, le saqué el respeto ahí, porque la estación del metro está esperando pasajeros para montarse todo el mundo. Yo le dije a ella, usted sabe que yo soy una persona que no salgo de mi casa, que me dedico a mi hogar, y usted muy bien lo sabe. Pero no, pues no podía hacer esto, porque el deber sincero era decirle que no, digo yo no, mi amor. Ahora, si tú estás con eso, en otras cosas. Pero si usted no está con ella, a mí no me importa que haya tiempo que esté. Yo le dije a ella, yo le pregunté a usted si usted estaba con él, le dijo que sí, le pregunté a él, me dijo que era mentira. Y ahí tengo todos los mensajes de él que se lo voy a enseñar a ella. Para que ella vea. Es una habladora. Y este hombre nadie me lo va a quitar. Yo le dije a ella, digo, ¿cómo tú me robas la felicidad? Si me sacan el corazón, mi amor. Porque no es verdad que yo voy a dejar perder mi felicidad por usted. Las oportunidades. Es una sola en la vida. Y la vida emprestada. Cada momento hay que disfrutarlo. Cada segundo vale oro. Así que yo le dije a ella, mi amor, yo lo siento. Usted quiere revolquese en la calle, pero yo por delante, voy a estar con él. Sigan la página Batero Digital. Los quiero a todos. Pasen buen día. Aquí estoy en mi dulce hogar. Gracias a Dios llegué bien, me fue bien. Estoy en mi dulce hogar, trapeando. Para tener la casa profundamente olorosa.